Soy Sandra Ponzo, miembro del grupo de capacitación IDERA, y vamos a trabajar hoy el tema geocoding directo e inverso con PostGIS. Voy a presentar a Mauricio Márquez, licenciado, líder técnico de análisis geoespacial en la Dirección General de Ciencias de Información de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de su perfil. Tiene conocimientos en sistemas de información geográfica, base de datos espaciales, lenguaje de programación R y JavaScript, habilidades para la captura, análisis y presentación de datos geoestadísticos, diseño y generación de informes técnico-políticos para la implementación de planes estratégicos y toma de decisiones, capacidad analítica, liderazgo, manejo personal, oratoria y redacción. En cuanto a la experiencia laboral, se destaca como docente GIS, docente e instructor de QGIS en análisis de datos, Master GIS. Fue consultor experto en análisis y visualización de datos en espacio-tiempo, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba, Infraestructura de Datos Espaciales y DECOR. Analista de datos de la Dirección General de Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado, Observatorio, Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Ha realizado numerosos cursos relacionados a las IDE, Power BI, Desarrollo Web, Análisis Avanzado de Datos Espaciales, etc. Antes que nada, nos encontramos aquí con Mauricio para hacer una réplica de este encuentro virtual de capacitación que es geocoding inverso con PostGIS, ¿sí? QGIS. Y bueno, agradecer a Mauricio por la predisposición siempre a la comunidad IDERA. Y bueno, estamos haciendo este video para que puedan acceder al mismo. Todos los participantes de IDERA, de la capacitación virtual. Bueno, Mauricio, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, en el momento que vayan a ver este video. Como dice mi amigo Rodrigo Morel de IDERA, este video viene a ser una segunda edición de la capacitación sobre geocoding directo e inverso con PostGIS, que se realizó hace un par de días y que, bueno, por problemas técnicos se perdió la grabación. Sin embargo, bueno, el compromiso y con la comunidad siempre se ha mantenido y acá pues haremos este video que será, entiendo así, el respaldo de esa presentación, donde una serie de participantes de distintas índoles a nivel nacional e internacional estuvieron compartiendo conmigo un tallercito que, una capacitación que hice hace un par de meses durante el año en las jornadas de IDERA en La Pampa. Como comentaba y en aquel momento hice, esto es un valor agregado a las IDES en Argentina y sirve para que aquellas IDES que tengan datos publicados, pues darle uso a esos datos publicados. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empezaré. Entiendo que en la primera presentación se puede rescatar la parte teórica, igual les hago mostrar acá. Simplemente para que entiendan, son unas láminas que explican qué es geocoding directo e inverso, desarrollado por mí, que soy Mauricio Márquez Goa. Explico algunos temas, conceptos de PostGIS, cuáles son sus virtudes. Eso está todo allí en el Drive donde les vamos a compartir al final de este taller. Bueno, en el link donde ustedes verán este video, qué es cada cosa teóricamente y cómo haremos con ella los ejercicios de la capacitación que hoy les estoy acá interpretando, dando. Entonces, bueno, qué es la codificación directa e inversa, para qué sirve la codificación, la diferenciación entre codificación, georreferenciación, geolocalización y geoetiquetado. Todo esto está allí, es una presentación que se las compartiré. Elementos de una codificación, que forma parte de la teoría, y la importancia, para qué sirve todo esto. Y bueno, en ese momento, durante la presentación había muchas personas, distintas historias que entendían la razón por qué es importante geocodificar, ¿no? Y cada uno tenía su razón de ser. Había gente
si mal no recuerdo, de temas inmobiliarios, otras entes, instituciones de índole, educación, de gente había gente de Ushuaia, de muchos lugares de Argentina, que querían de alguna manera u otra poder aprender a geocodificar con base a datos espaciales. Bueno, entonces, después de importancia, y lo más importante que es lo que vamos a hacer en este instante, es de qué trata el taller. Y por eso me detengo en esta lámina que va a ser finalmente la lámina que va a guiar la ruta de lo que se está por aprender hoy, ¿no? Entonces, el primer punto que haremos en este taller será la descarga de la capa de eje de Santa Rosa, el WFS, un llenado de formulario de taller que se hizo ese día. Por lo tanto, accederemos a ese formulario que se llenó ese día. Les explicaré para que entiendan cómo se hizo y cómo pudiesen acercar a uno de ustedes que están haciendo este taller el día de hoy. Luego importaremos esa capa de eje a la base de datos espacial. Luego descargaremos el formulario que ese día se llenó. Explicaré con un ejemplo de cómo se pudiese hacer. Luego importaremos ese formulario a la base de datos. Y por último ejecutaremos los scripts que generan la geocodificación de los datos que están en el formulario. Una vez hecho la ejecución de los scripts, generemos una capa de carga geocodificada y ese día hablaba de algunos análisis, pero bueno, esperemos que cada quien, después que geocodifique, ustedes que están allí haciendo el taller, pues le conseguirán la razón para cuál quieren hacer este taller, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, ¿ven? Voy a detener la presentación y voy a pasar a la URL que les compartirá el equipo IDERA una vez que el video esté publicado. Por lo tanto, y entiendo, así será, debajo de este video encontrarán la siguiente URL. La URL no es más que, en este instante, primero, esta que está acá, que es el Drive, donde está cada uno de los scripts que serán utilizados hoy en este taller. La plantilla, que es la presentación que tiene el marco teórico para esta capacitación, y el listado de personas que llenaron ese día del taller. Incluso hoy haré un ejemplo con Rodrigo para que ustedes entiendan cómo es el tema del llenado. Y lo más importante para empezar el taller sería ir primero a la URL de la IDE de La Pampa. Para ir a la IDE de La Pampa, ese es el ejemplo, ponen IDLP, ponen el buscador la palabra IDLP y van a ir a la dirección de la IDE de La Pampa. IDE de La Pampa. Eso, una vez que tienen, entran en IDEL, le aparece ese portal. Una vez que estén en este geoportal, ustedes van a entrar a los geoservicios. Lamento que se esté escuchando seguramente una cortina, pero son cosas que se pasan en el hogar. Bueno, entonces estamos en la IDE de La Pampa, estamos en los geoservicios y de todos los geoservicios de La Pampa que tienen publicado en este instante, dice que la última actualización fue el 23 de mayo de 2023, vamos a entrar al WFS de la Dirección General de Catastro. Vean, entramos al siguiente link, WFS, y me va a mostrar la URL donde está el WFS de la IDE de Catastro, de allá de La Pampa. Entonces yo lo que hago acá es le doy, lo sombreo todo y le doy copiar. Acto seguido, me vamos a ir a la versión de QGIS, ¿de acuerdo? Y vean que, bueno, cuando ustedes abren el QGIS, lo que ven, por lo general, este es el entorno gráfico del software QGIS. Ustedes deben ir a la pestaña de navegador. Debe tenerla, su QGIS, de alguna manera conseguirla. Pueden verla a partir de los paneles y activar el navegador. ¿Ven? Si no la tienen activa. Una vez que están dentro del panel de navegador, van a ir a donde dice WFS. Y acá van a añadir una nueva conexión. Entonces, le va a levantar esta ventana y aquí le está preguntando, ¿cómo se llama la conexión? Bueno, le vamos a poner lo que estamos accediendo. La Pampa Catastro en la WFS. Y en la URL, ustedes van a copiar lo que acabo de copiar. Lo pueden poner con control V o, como lo copié con el mouse, le ponen botón derecho del mouse y le dan pegar. Una vez tienen eso listo, simplemente le dan aceptar y ya han creado la conexión WFS
desde Sucuyís a la sección de catastro de La Pampa. Entonces les va a aparecer esta nueva pestaña que está acá y lo que hacen es desplegar. Una vez desplegada, como decía en la presentación, vamos a descargar los ejes, ¿verdad? De Santa Rosa. Entonces vamos a buscar dentro de todo este listado de catastro los que digan Santa Rosa. Vamos a buscar por la S, OPQRS. Y vamos a buscar el que dice Santa Rosa, ejes de calle. Este es el WFC, los ejes de calle de Santa Rosa en La Pampa. Entonces lo seleccionamos y después con botón de derecho le decimos que añada la capa al proyecto. Vean que en este instante, entonces estamos viendo los ejes de calle de Santa Rosa. Ese fue el primer paso que hicimos en el taller, ¿no? Y lo estamos repitiendo. Entonces, ¿qué hacemos acá ahora, ¿no? Vean que nosotros podemos, con el QGIS, utilizar el Feature Info o pedir información a los ejes. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo de esta vía que está acá. Vamos a suponer quién es tú. Acá me dice que está la calle Coronel Hilario Lagos, ¿verdad? Y está entre las alturas del 300 al 400. La idea es que cada uno de los que esté haciendo este taller, una vez que descargue o conecte el WFS de los ejes de Santa Rosa, consiga un eje de vías de Santa Rosa, así como lo acabo de hacer, y vaya ahora al formulario que va a ser compartido y va a estar permanente en el tiempo. O sea, esto no lo voy a eliminar. Esta URL donde están los insumos va a estar al final de este video. Y ustedes pueden, cuando así lo deseen, hacer este taller, acceder a esa URL y copiar sus datos y hacer el mismo ejercicio y esta vez con sus propios datos. O sea, que puede seguirse en el tiempo añadiendo datos a este taller. Entonces, para que ese ejemplo sea cierto, en este taller, actualmente hoy, está practicado hoy, vamos a acceder a la URL que está al final de este video y van a entrar donde dice el DA de Google, ¿verdad? Y se van a meter acá al listado de direcciones. Le vamos a dar doble clic. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y ustedes van a ver que la primera pestaña que dice hoja están todas las calles de Santa Rosa. O sea, lo que he hecho es que he convertido dentro de la base de datos, hice un catálogo de direcciones para que pudiese copiar las direcciones de manera normalizada. ¿Por qué? Para que cuando se escriban las direcciones no se cometan errores. Porque la relación de la tabla de la tabla de datos contra el WFS, contra la parte geográfica, es uno a uno siempre y cuando los nombres sean iguales. Entonces, veamos cómo funciona. Van a entrar a la pestaña que dice direcciones. Y en las pestañas de direcciones, ustedes van a ver que ya hay una serie de participantes que ya llenaron sus datos. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar una nueva línea y van a escribir primeramente el nombre de la calle que acabamos de buscar. Ustedes van a buscar una que ustedes consideren. Y cuando lo vayan a hacer, estén atentos, que vean que el nombre de la calle está bien escrito y que tenga altura. Porque este es el trabajo de las IDEs, mantener estos ejes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que haya alguna calle que no tiene las alturas por ahora, pero es un trabajo arduo que hace cada una de las IDE y por lo tanto ese es el valor que ellos están haciendo, actualizando constantemente lo que es el callejero de cada una de sus localidades. Entonces, para el caso, este ejemplo que estamos haciendo hoy en esta repetición de taller es que va a utilizar la calle Coronel Hilario Lagos del 300 al 400 y vamos a llenar como dato a mi compañero Rodrigo. Entonces, volvemos otra vez a lista de direcciones y voy a escribir Coronel Hilario Lagos. Ven que yo puedo ir escribiendo hasta escribir igual o simplemente voy colocando y me va a aparecer el desplegable del nombre. ¿De acuerdo? Vean que selecciono. Si yo quisiera buscarlo como desplegable, lo que hago es que, por ejemplo, en una siguiente línea, cuando ustedes estén haciendo taller, simplemente despliegan y pueden buscar el nombre o pueden escribirlo y él hace el autocompletado. Coronel y vean que va autocompletando. Entonces, seleccionado el coronel de Alorago, la siguiente columna van a colocar la altura. Por favor, estén atentos que cuando estén llenando, estén parados en una línea a continuación para que no rompan el documento y mantenga siempre en la primera línea los
nombres de los campos, que es importante se mantengan así para que cuando hagan el taller les funcione. Esto es importante y por eso lo repito, porque el día del taller vimos que ocurrió. Estos fueron todos los participantes que han estado en el taller. Vean que hay una cantidad suficiente de personas. Entonces, hemos colocado la calle Coronel y Galo Lagos y ahora a continuación nos pregunta la altura. ¿Qué altura vamos a definir? Bueno, la que ustedes hayan decidido desde el eje de Santa Rosa. Entonces, yo vamos a colocar, como he seleccionado la que está entre 300 al 400, yo puedo colocar cualquier número que esté entre 300 y 400. Yo voy a, para este ejercicio del día de hoy, voy a utilizar el 350. ¿Por qué? Para que yo genere un elemento a mitad de eje. Entonces, ahora acá donde me dice la altura, voy a colocar 350. Luego, el siguiente campo es el nombre de cada uno de ustedes que se mantendrá en el tiempo. Para el día de hoy, voy a poner a mi amigo Rodrigo, de apellido Morel. Él es sexo masculino y se encuentra en. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en Cava. Acá viene que lo hicimos ese día y esto sería interesante como un dato a futuro es tener nuestro número de teléfono porque, bueno, el día que yo quiera llamarlo o me quieran escribir o que vienen, quiénes han estado. Esto es un dato ahí que pudiesen ustedes llenar. Vamos a pedirle el teléfono de Rodrigo. Rodrigo, díganos su número de teléfono. 3704 Ajá. 05 45 52. Perfecto. Ese es su número. Que lo quiera comer, que lo quiera saludar, le puede escribir un mensajito allí. Luego nos está preguntando, como esto es un taller abierto, ¿qué tipo de profesión están haciendo este taller? Esto es un dato interesante para quienes están haciendo taller. ¿De qué profesión es usted, señor amigo Rodrigo Morel? Geógrafo. Miren, bastante. Otro geógrafo. 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 Y lo último que nos pregunta es, ¿desde dónde nos está viendo el taller? ¿Qué empresa representa o qué tipo de institución están? Y vamos a decir que él es de La coordinación de Ibero, Coordinación de Ibero. Entonces vean que hemos añadido un registro que está en la calle Coronel Hilario Lagos a la altura 350 y entendemos que ahí está nuestro amigo Rodrigo Morel, que es sexo masculino, que viene, nos está viendo desde Cava, su número de teléfono es el que está a continuación, de profesión geógrafo y de IDERA. Como esto es así, vamos a demostrar que este dato, así como todos los que ya participan en el taller, se pueden geocodificar. ¿Qué hacemos ahora? Vean que es muy sencillo. Ustedes apenas terminan de llenar su dato, todo el que esté haciendo este taller, lo invito a que llene su dato. Si usted por casualidad en el tiempo, el día de mañana, hay más de 138 participantes, por favor siga arrastrando la línea para que sigan apareciendo posibilidades de llenado, ¿de acuerdo? Entonces, estamos acá en Coronel de Lagos y le vamos a decir ahora archivo descargar como Microsoft Excel XLSX. Ustedes le van a decir que lo descarguen, ¿ven? Así de sencillo. Descarguen ese archivo y eso va a caer en su carpeta de descarga. Vean, aquí está descargado, hecho, ¿eh? En el futuro, cuando ustedes lo hagan, va a ser exactamente igual. Ustedes llenan su dato y lo descargan. ¿Qué hacemos ahora? Ven que ahora, si me asomo en la carpeta de descarga, está el listado de direcciones. Este listado de direcciones es el siguiente recurso que vamos a cargar en el proyecto de QGIS. Entonces, como ustedes ya tienen los ejes de calle, a continuación agarran y añaden las direcciones. Ustedes simplemente agarran, miren, lo voy a hacer como lo más fácil que puedo hacer, es desde la descarga, lo arrastran hasta la sección de capa. Voy a minimizar porque él ahora me está preguntando que eso que yo estoy arrastrando por allá, ¿dónde está? Ay, papá, yo estoy en la ventanita y me pregunta. No me está diciendo, ¿dónde están los ejes? Debe estar preguntándome algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí debe estar en un lado preguntándome cuál pestaña quiero añadir. Déjame buscarla, que sé. Aquí está, ya está. Apareció en la otra pantalla. Aquí está. Cuando ustedes arrastran el XLS, selección de capa, él está preguntando, mira, ese Excel que tú estás arrastrando tiene dos hojas. ¿Se acuerdan que la primera hoja es donde están las direcciones normalizadas, que lo hice a partir de una base de datos? Y lo segundo es todas las direcciones que ustedes han creado. Bueno, ustedes simplemente seleccionan las direcciones y le dan a añadir solamente las direcciones. Y como ven a continuación, se ha cargado una tabla que debería, y así va a ser, tener entre sus registros, me voy a traer la ventana por acá, pero en el otro lado es que
El último registro que acaba de ir debería ser nuestro amigo Rodrigo Morel, que es el que acabamos de llenar. ¿Ves? Nuestro amigo en la calle Coronel Hidalgo, en la estación 50, Rodrigo Morel. Cuando ustedes hagan su dato, le aparecerá en la siguiente línea o en la línea donde lo hayan cargado. Incluso pueden llenar alguna de esas líneas que quedó vacía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos los dos insumos, ¿no? Para hacer nuestro taller. O sea, hemos descargado o hemos añadido, todavía no hemos descargado porque realmente está conectado con WFS desde la IDE de la Pampa, la capa de los ejes de calle y desde el drive compartido el listado de direcciones. Esos son los dos insumos. Con eso va a ser suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entiendo que cada uno de los que está haciendo este taller debe tener conocimientos al menos básicos en bases de datos espaciales, POGRES, POGIN. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Simplemente yo tengo aquí una conexión a distintas bases de datos, distintos servidores. Yo acá, que esta es una base de datos local POGRE, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una base de datos. Y en este caso, lo vamos a llamar, como ustedes quieran, puede llamar la base de datos. Yo voy a llamar la Pampa, la conexión, la Pampa IDEA. Esto es solamente para cómo vamos a llamar la base de datos. Entonces, salvo y aparece la nueva base de datos en mi servidor de base de datos. ¿Y qué es importante en una base de datos POGRE para que pueda aceptar datos espaciales? Es que tenga activada la extensión POGIN, ¿no? Entonces, una vez que he creado la base de datos, que es la Pampa, vean que si la selecciono, la conecto, nos vamos a ir hasta donde dice extensiones y previamente este manejador de base de datos tiene que tener instalado la extensión POGIN. Esto, pues, como repito, es conocimiento básico medio. Si no lo saben hacer, hay muchos tutoriales en la web de cómo instalar POGRE, cualquier versión, como esto va a perdurar en el tiempo. Yo tengo la versión 14 y este ejercicio está comprobado y validado a partir de la versión de POGRE 10. Entiendo que ya van por POGRE 15 o POGRE 16, no sé exactamente en este instante. Por lo tanto, este ejercicio va a funcionar en el tiempo. Entonces, una vez que tenga instalada su base de datos y que su base de datos tenga instalada la extensión de POGIN, ustedes van a activar la extensión de POGIN en la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando ustedes despliegan la base de datos, van hasta donde dice extensiones, la seleccionan y con botón derecho le van a dar donde dice crear extensión. Y van a buscar entre las extensiones posibles la que se llama POGIS. Vean que hay distintas, solamente van a seleccionar Oyes nada más y le van a dar salvar. En este instante ya tiene creada la extensión POGI en la base de datos, la Pampa IDEA. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora a QGIS y de QGIS vamos a crear una conexión con esa base de datos espacial que hemos creado en POGRE. ¿Cómo hacemos eso? Vean ahora, volvemos a la pestaña navegador y ya no vamos a estar en la sección WFS, que fue donde conectamos a la IDE de la Pampa, sino que vamos a ir ahora al apartado donde dice PostgreSQL y vamos a seleccionar y con botón derecho vamos a crear una conexión nueva. Nos abre este recuadro y nos va a preguntar un nombre para esa conexión. Podemos llamarla como quisiéramos. Vamos a llamarla igual, podemos decir la Pampa, taller, IDERA, y la vamos a llamar el día de hoy, que es el 1 de diciembre del 2023. Como esto va a perdurar en el tiempo, sería interesante haberle puesto fecha al tablet, al Excel, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, aquí de la conexión, que es importante, el anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? Donde ustedes tengan instalada la base de datos. Por lo general puede ser una conexión remota a una base de datos, si saben, si son expertos en base de datos, pero por lo general son bases de datos que están en local. Esta base de datos está en mi máquina, en mi computadora, por lo tanto se llama localhost. Luego me pregunta cuál es el puerto. Y yo, en mi caso, tengo varias bases de datos conviviendo en varias direcciones. Por lo tanto, yo voy a verificar en qué puerto está conectada mi base de datos. En mi caso es 5433. Esta base de datos que acabo de crear está conectada en mi servidor local, pero en el puerto 5433. El puerto por defecto de POGRE es 5432.
Solamente que tengo varias bases de datos conviviendo, entonces estoy utilizando varios puertos. Entonces, lo que hay me 52 por 53, porque es mi caso es el de mi computadora. Acto seguido, me pregunta cómo se llama la base de datos. ¿Cómo la llamamos? Acá está el nombre que le creamos a la base de datos. La Pampa Hidera. Entonces, escribimos la Pampa Hidera. Yo acostumbro a crear nombres de bases de datos y de campos sin espacios en blanco. Entonces utilizo conectores como este caso, que es el piso, el underscore o como le quieran llamar, depende de la zona donde me estén conectando, ¿no? Luego me voy a ir a la autentificación. No es más que decirle las credenciales. Bueno, las credenciales de mi base de datos es como yo instalé el POG en mi máquina con mi usuario. Voy a utilizar, en mi caso, el superusuario, que no es más que el Postgres y con su clave de Postgres, ¿no? Y después que haga, que haya colocado las credenciales, que son el nombre del usuario y la contraseña de la base de datos, deben seleccionar que debe listar también las tablas sin geometría, porque recuerde que cuando carguemos el formulario con los números participantes, todo lo que ustedes están haciendo, están llenando ahí, para poderla ver, tienen que decirle que liste también las tablas sin geometría. Verificamos que esto funciona, simplemente digo probar. Y me está diciendo acá arriba, si ven esta ventanita aquí en azul, dice que la conexión a la Pampa ha sido, tuvo éxito. A continuación, le doy a aceptar. ¿Ven? Aquí me está preguntando que es un riesgo guardar contraseñas, que eso es, no es lo correcto. Sin embargo, como es mi máquina local, simplemente le digo, acepta, confío en esa conexión porque está en mi máquina local. ¿Ahora qué hacemos? Regresamos a QGIS. ¿Ven? Entonces ahora en QGIS, como ven acá, tengo la conexión con la base de datos creada y allí simplemente la conexión, ¿ve? Que está en el esquema público, que es el esquema que por ahora vamos a utilizar todos. Un segundo, que tengo que tomar agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como decíamos en el taller, voy a tratar de traer la lámina del taller para que veamos cuáles son los pasos que vamos siguiendo. Y ustedes me van siguiendo. ¿Ve? Hemos descargado. Bueno, realmente hemos cargado los ejes de Santa Rosa, el WFS en el QGIS. Hemos llenado el formulario del taller. Vamos ahora a hacer importar la capa de eje a la base de datos. Ya hicimos la descarga del formulario y entonces vamos a hacer también la importación del formulario a la base de datos. Entonces vamos a hacer estos dos pasos en un mismo momento, ¿eh? Porque ya hicimos la descarga, lo que hicimos fue colocarla el WFS en QGIS y hemos descargado el formulario y lo hemos cargado en QGIS. Entonces vamos a hacer este siguiente paso, que es importar la capa de eje de base de datos y la importación del formulario a la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Es simple. Bueno, veamos que están estas dos capas, ¿no? Los ejes de Santa Rosa y el estado de direcciones, ¿no? Yo voy a mover esto para un poco. Y como ustedes tienen conectado esto a la base de datos, viste que ya nosotros conectamos el navegador, la conexión, esta que se llama la Pampa Taller y era el 1 de diciembre de 2023, vamos a ir acá arriba al menú base de datos. Acto seguido, entramos a su menú administrador de base de datos. Va a aparecer esta ventana que está aquí a continuación. En esta ventana vamos a levantar las conexiones POGI y van a ver que está la conexión que hicimos en este taller. Es la Pampa, taller, Hidera, 1 de diciembre de 2023. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Importar las capas o archivos a la base de datos. Ah, me está preguntando. Ninguna base de datos seleccionada o no está conectado a ella. No, me falta que despliegue entonces el esquema. Ahora sí, si selecciono el esquema, debo importar. Vean ahora que me levanta esta ventana. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? En la entrada me va a mostrar, son los dos objetos que están en la sección de capas, que son el WFS de los ejes de calle y las direcciones. Seleccionamos el WFS y lo vamos a llevar al esquema público y lo dejamos tal cual como lo está importando. Santa Rosa, piso, eje de calle. ¿Qué es lo importante en este instante? Como estamos importando una capa que tiene geometría, le digamos de una vez que cuando la importe le cree un índice espacial. Ese es el valor agregado de las bases de datos espaciales, tener índices espaciales. Una vez que le seleccionamos el índice espacial, le damos aceptar. Vean que tardará quizás un instante, unos segundos, dependerá de la velocidad de su máquina. Y este instante ha tenido éxito. Debe aceptar y ahora
El acto seguido es ahora importar la tabla de direcciones. Me paro en público de nuevo, le digo importar, ya no voy a importar los Santa Rosa, sino que voy a importar las direcciones. Entonces, selecciono direcciones, me aparece direcciones. Vea que este no me permite seleccionar interfaces porque esto no tiene componente espacial. Ese es lo que le vamos a añadir con el script. O sea, a la tabla de direcciones que tenemos calle y altura, le vamos a añadir el valor espacial a partir del WFS de la capa de Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, eje de calle que está en la IDE de La Pampa. Una vez más, le vamos a aceptar, relativamente rápido, le vamos a aceptar y ahora nos regresamos a la base de datos. Veamos ahora, vámonos a la sección de esquemas, buscamos el esquema público, vemos las tablas y veamos que tenemos ahora creada la capa de... En la capa que hemos creado, la Pampa Hedera, ahora tenemos las nuevas dos tablas, ¿no? Santa Rosa de Calle y la tabla de direcciones. Veamos ahora cómo vamos a... ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, vámonos a otra de la presentación. Con calma. Ahora vamos a hacer, después que hemos importado ambos elementos, tanto la capa de eje como la importación de horario, vamos a ejecutar los scripts. Veamos cómo funciona esto. Vamos a ver, ¿verdad? Para hacer ejecutar el script, nos regresamos una vez más a la URL. Está acá. ¿Se acuerdan que acá, aquí donde estaba el listado, aquí está la URL? Esta URL que entiendo está al final de este video. Van a ver estos dos archivos. Este debe ser el de Geocoin directo. Lo que voy a hacer es que lo voy a descargar. Veamos ahora, debido a ese descargado, voy a la carpeta de descarga. Y vean que me ha descargado un archivo que se llama SQL Geocoding Directo. Bueno, ustedes simplemente lo pueden abrir con un bloc de notas. ¿Ven? Le dan abrir con bloc de notas. Yo porque tengo configuradas algunas aplicaciones que leen archivo SQL, entonces, ya, sin quererlo cerrar, el botón derecho, abrir con bloc de notas. Y vean que me ha abierto el bloc de notas con el archivo. SQL es SQL Geocoding Directo. Esto va a permanecer en tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos editar, seleccionar todo, editar, copiar y nos vamos ahora al manejador de base de datos y de cualquiera de las tablas que estén, ustedes simplemente le dan a botón derecho y le dan a herramienta de consulta. Si lo tienen en inglés, es SQL Editor. Entonces, vean ahora, levantan acá y van a ver una ventana de acá arriba. Acá en el Query Editor van a copiar o van a pegar el código que acabamos de copiar. Vamos ahora a qué dice ese código, ¿no? Bueno, qué importante, dice así: la capa de Santa Rosa está en coordenadas geográficas. Debe transformarse a coordenadas planas. Si vemos un momentico, si regresamos al QGIS, esto creo que lo hice en el taller, si mal no me equivoco. Vean que cuando yo cargué esta capa de Santa Rosa, tiene el sistema de referencia es WS84, 426, o sea, está en coordenada geográfica. En coordenada geográfica es un error calcular distancia. Entonces, hay distintas formas de llevar eso directamente al QGIS a otro sistema de coordenadas, pero yo lo hago en el código porque así aprenden a llevarlo al sistema de coordenadas que corresponde al lugar donde ustedes estén haciendo taller. Con la IDE que estén conectando. Estamos conectando con la IDE de La Pampa, por lo tanto, los ejes de calle deberían estar en la proyección de La Pampa. Pero ellos los pusieron en la gráfica, entiendo por qué así lo determinó la IDE. Entonces, volvemos a La Pampa, a la base de datos, y lo que vamos a hacer es como que si estuviésemos en Excel, añadiendo primero un campo nuevo, que es simplemente alterar tabla, que se llama, que está en el esquema público. La tabla se llama Santa Rosa, eje de calle, y vas a añadir una columna, si no existiera, que se va a llamar Geo2082 de tipo geometría. Aquí podemos, sombreamos y le damos acá arriba al play que dice ejecutar. ¿Ve? Ya ha alterado la tabla, simplemente le estamos añadiendo un campo. Eso lo hubiésemos podido hacer en Excel, como simplemente añadir un campo más, pero esto es en base de datos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Le vamos a hacer un UD, un llenado a ese campo que acabamos de crear, con la geometría, pero transformada a la proyección de La Pampa. Por eso le llaman Geo2082, porque tiene la proyección 2082. Simplemente lo que está haciendo es que está creando un
campo dentro de la eje de calle que tiene esta proyección. Aquí le vamos a dar ejecutar y vean lo rápido que se ejecuta, ¿no? Esto es como hacer una transformación de proyección a una capa en QGIS o en cualquier otro software, pero nombre que estamos utilizando. Como repito, usted puede haber hecho también en el QGIS, pero lo hago acá porque el día que ustedes utilicen este código, si utilizan datos de otra IDE que tiene otra proyección, pueden simplemente cambiar el código acá y le pueden poner la proyección que ustedes, el nombre que ustedes quieran en el campo. Bueno, acto Mauricio, una seguido. consulta. ¿Sí? Dime, Rodrigo, te escucho. ¿Se puede reproyectar la capa de QGIS y luego exportarla a PGAdmin? Sí, claro, sí que se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Es indiferente. Podríamos haberla hecho desde el QGIS. Simplemente lo hago desde acá para que vean que dentro de una base de datos espacial se puede hacer todos los procesos que también se pueden hacer en un GIS. O sea, hacer este script no es más que haber programado un botón dentro del QGIS que hiciera esto. Pero esto lo que les sirve para cada uno de los participantes es entender qué está ocurriendo detrás de cada uno de esos botones que tiene un aplicativo. Esto es un algoritmo que lo que hace es, se adapta a la medida de los datos en función de las tablas que tiene y hace el proceso que uno quiere que haga el proceso, que en este caso es geocodificar direcciones a partir de una tabla de datos con un set de eje de calles que pertenece a una IDE. ¿De acuerdo? Bueno, Perfecto. entonces, el siguiente paso es que yo agarro al campo de calle, supongamos que alguien cuando está llenando los datos pone un espacio de más o un doble espacio. Con este update que le estoy haciendo al campo de calle, estoy eliminando aquellos espacios en blanco innecesarios. Esto es bueno porque es como una limpieza que uno le hace a los datos. Esto es un proceso típico de cualquier analista de datos, de corregir los datos. Entonces, yo lo puse como ejemplo de cosas que uno hace cuando uno está cargando datos porque sirve para exactamente eso, eliminar espacios en blanco. Como ven, los sombreros y le doy play. Si el entorno de su PGAdmin está en blanco, no se asusten porque esto está hecho así porque a los programadores nos gusta tener pantallas y colores en negro. Pero bueno, eso es porque para que podamos ver diferenciados los colores de los códigos, ¿no? Entonces, bueno, a continuación va a venir todo este código que está acá. Lo voy a sombrear completo. Y voy a decir, está un poquito más acá para que puedan ver si pueden ver el código completo. Este código que estoy seleccionando acá, que va de aquí hasta aquí, no es más que el código de geocodificación. Y esto le sirve a ustedes para que vean cómo funciona. ¿Qué va a hacer a continuación? Él dice, elimina una tabla si existe en el esquema público que se llama Santa Rosa geolocalizado. Si existe, la elimina. Si no existe, crea esta tabla Santa Rosa geolocalizado, que viene de la selección de dónde. De A, una serie de campos que no son más que los datos, los campos de nuestra tabla en Excel. Voy a regresar un momento para que la vean. Estar acá. Si me regreso acá, ustedes van a ver que todos los campos que están en la tabla de direcciones son estos campos que estamos viendo allí. Calle, altura, nombre, apellido, género, provincia, teléfono, los datos que hemos llenado. Estos campos son los mismos campos que están acá. ¿Para qué me sirve esto? Si usted que está haciendo hoy el taller y mañana desea hacer esa codificación con un set de datos distinto, entonces en esta sección del código que está acá, simplemente va a indicar los campos que tengan su serie de datos. Cuando ustedes lo importan en la base de datos, se va a traer los nombres de los campos que tiene su serie de datos. Simplemente lo sustituye por los que tiene y así puede reutilizar este código adaptado a sus requerimientos. Ese es lo valioso de un script, que usted entiende cómo se creó y si mañana desea reutilizarlo o mejorarlo, puede hacer las modificaciones que usted quiera. Por eso dice, en este segmento se indican los campos de la capa de direcciones, que no es más que la capa de direcciones que está en QGIS. Recordemos eso, la capa de direcciones que está en QGIS, ¿eh? Por eso lo dice así, para que ustedes puedan el día de mañana entender qué están viendo acá en el código. Entonces, estos son más que los campos que hemos llenado. Aquí, entre estos campos, uno de esos registros debe ser usted que llenó el registro con el eje de calle que haya seleccionado al comienzo de este taller. Luego, si esto ya tiene que ver con la capa el WFS que está acá en Santa Rosa, él va a utilizar, ¿ves?, las alturas de la calle que tiene ese WFS, ¿ves? Él dice, bueno, tráete el campo desde la izquierda, el campo de derecha, y haz con la altura, ¿ves?,
que está en el C de datos de lo que son la capa de direcciones, haz un cálculo para que podamos hacer este proceso que está acá. Un por un lado, va a calcular todo lo largo de calle, de las alturas que correspondan al lugar donde usted está indicando. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Esto es el algoritmo. O sea, esto fue lo que se pensó para poder entender cómo va a casar ese eje que usted dijo que este estaba allí con el dato que está allí. Usted se va a casar la persona con el ejecito. O sea, le va a dar valor, visto de esta manera, a los ejes de calle que metió en la base de datos, que es que a este eje, si mal no recuerdo, ¿cuál fue? Creo que era este. No, no puede ser. Este correría el lago, pero si mal no me recuerdo, era a esta altura. A este eje que está acá, usted le va a hacer un join con una tabla con los datos, en este caso de mi amigo Rodrigo Morel. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser un elemento contra un eje. Así lo va a casar. Le va a colocar al elemento la geometría de la calle, que en este caso es un eje. Y ahora vamos a ver. Entonces, luego, obviamente, con la proyección que le hemos creado, que es la proyección que le corresponde a saltarnos a la pampa, y luego hace una serie de elementos que simplemente, esto que está acá, todo este código que dice acá, es para que, bueno, validemos que la calle no esté, la altura no esté, no sea nula, porque si no me va a hacer un join erróneo, que la altura convierta eso en un dato posible leído, porque está dentro, cuando ustedes exportan el elemento, puede ser que alguien haya escrito la altura. Como yo no le puse, no validé el Excel para que el dato sea numérico. Si alguien el día de mañana agarra y escribe un carácter especial y hace una letra, entonces este código aquí garantiza que la altura sea un número. Entonces, bueno, seleccionamos todo este código que hace exactamente eso. Me va a hacer un join, entonces, entre mi C de datos, que es la tabla de direcciones, y el WFS, que ya está en mi base de datos. Entonces aquí le digo ejecutar y tan rápido como lo acaba de hacer, acaba de crear una tabla que se llama Santa Rosa localizado y tiene 61 elementos. Entiendo que así debe ser que de esta tabla que está acá, la tabla de direcciones, de todas estas personas que están acá, 61 elementos enlaza. Bueno, porque esto es lo que está hoy. Si el día de mañana usted coloca un número más, seguramente va a ser 62. Y si dentro de 2 años, usted cuando entra acá, hay 150 personas, pues será el número 153. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, enlazó 61. ¿Por qué? Bueno, porque hay espacios en blanco y porque seguramente hay elementos que fueron hechos, ¿ves? Que no tienen ni la dirección. O sea, no se preocupen. ¿Ves? O sea, no sé, eso está así. Si ven que hay menos, es que la cantidad, que el número que le corresponde. Entonces, de esos 161, de esos 161 que generó, como le repito, es una tabla que creó en la base de datos que se llama Santa Rosa Geolocalizado. Yo puedo refrescar acá para que lo vean. Tiene una tabla que está acá y la podemos llevar en QGIS también, porque lo que hizo fue traer, si vamos al navegador, veamos ahora en la pampa, en el esquema público, van a ver que dice así: Santa Rosa, eje de calle. Debe ser este. Le voy a dar doble clic. No importa, acá siempre es un temita que está pidiendo la proyección. Esto es nuevo de QGIS, esto tengo un rato que lo estoy viendo. Yo selecciono. Y vean ahora una cosa, ¿no? Si ven esto, vean que este que estoy creando nuevo tiene un color como violeta, como, no sé, diríamos morado en Venezuela. Soy venezolano. Si vean, vean que está como desplazado. ¿Por qué está desplazada? Bueno, porque le pasé de la proyección 4326 a la proyección 2082. Por eso es que se ve como que está desplazada. Claro, porque cambié de proyección. Entonces, si yo estoy seleccionando este que está acá, yo voy a apagar acá. ¿De acuerdo? Y en este instante, Ah, no, pero yo no puedo. Este es el Santa Rosa de calle. Voy a buscar ahora el eje de los que están geolocalizados, que es este que está acá. Vean que agarré el eje de calle de este sentido y voy a agarrar el que dice geolocalizado. Entonces voy a agarrar los geolocalizados y vean ahora la capa geolocalizado. Voy a cambiar los colores para que se puedan diferenciar. Vean acá. Esta la voy a colocar, como dicen en Navidad, por un lado la ponemos en rojo y por otro lado la ponemos en verde para que se puedan hacer contraste. Bueno, y vamos a cambiarle el ancho. Estas son cosas de cuñito. Estoy haciendo aquí cositas de
para que se puedan ver. Y si esto es así, yo me imagino que este verde que está acá, si yo le pregunto a este localizado, este es mi amigo Rodrigo Morel. ¿Vale? No, este no es, entonces debe ser este. ¿Ven? Vean que él me acaba de hacer un eje que se llama Coronel Arriorago al 350 y en esa calle, en ese eje, está Rodrigo Morel. ¿Lo están viendo? Que es el que llenamos ahorita, ¿no? Y bueno, este tema de por qué el número lo cambió a este valor es porque hay que corregir ahí que el dato del tipo de datos del campo teléfono es dato texto para que no me transforme el número en este valor. Pero bueno, importante. Ah, pero sí, está localizado. Sí, pero no. Queremos localizarlo realmente bien. Queremos hacer un punto. ¿Ves? No queremos el eje. Ya sabemos que esta persona está en este eje, pero queremos verlo como un punto y del lado que corresponde. ¿Cómo se hace eso? Vean. Vean que el código no ha terminado allí. ¿Ven? El código continúa. Entonces, después que hemos ejecutado la unión entre las dos tablas, veamos ahora qué es lo que vamos a hacer. Dice así. Vean algo bien importante que me gustaría que vean ahora. Vean que la capa de Santa Rosa de localizado es de tipo línea. ¿De acuerdo? Porque es un eje. Ahora eso lo vamos a convertir en un punto. Eso es lo que viene a continuación. Entonces, regresando a la base de datos, lo que vamos a hacer es crear los índices, tanto tabulares como espaciales, a esa capa que hemos creado en la base de datos. Simplemente sombreo estos tres códigos y le digo ejecutar. Eso es muy rápido, todo esto es extremadamente rápido. Dice que es ahora. Bueno, vamos a añadir un campo que se llame lado a la tabla Santa Rosa localizada. Esta tabla que vamos a crear, le vamos a crear un campo que se llama lado. Le vamos a ejecutar. Y después le decimos, bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Ese campo que se llama lado, lo vas a llenar con el valor i siempre que la altura termine en 1, 3, 5, 7 y 9. Eso quiere decir que son izquierdos, ¿eh? Los números que terminan 9, 7, 5, 3 y 1 son lados izquierdos. Para quienes estén viendo este taller y no son de Argentina, les informo. En Argentina, las calles son nombre y altura. Entiendo que en otros países no funciona de esa manera, pero en Argentina tienen un sistema bastante eficiente para los nombres, para las alturas y la ubicación de los inmuebles o de las parcelas. Y no es más que el nombre de la calle y la altura, y con eso es suficiente. Claro, también hay que indicar, por supuesto, la localidad, el barrio, la provincia, esas otras cosas más, pero con simplemente la calle de la altura uno se puede ubicar. Entonces, que sea impar o que sea par, o sea, que sea izquierdo o que sea derecho, viene por la numeración. Si el número es impar, significa que están del lado izquierdo y lo que números pares están del lado derecho. Entonces, para eso es importante hacerle esta actualización a la tabla porque me está diciendo que todos aquellos que son impares son izquierdos y, por supuesto, aquellos que no fueron izquierdos, todo lo que sea al lado nulo, a partir de ahora, ya que llenaste los izquierdos, son derechos. Entonces, ven, simplemente ahora sombreo la parte que dice derecho. Le doy ejecutar. Entonces, ya tiene lo que son derechos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como esto, como repito, como esto es una capa de línea, la vamos a convertir en una capa de punto. Por lo tanto, para convertirla en una capa de punto, debo añadirle a esta tabla de geolocalizada un nuevo campo de geometría. Así como cuando transformé acá arriba al Geo2082, o sea que la capa que yo me vengo de los ejes de calle de Santa Rosa, tiene dos proyecciones, la original y la 2082, yo puedo hacer lo mismo con la tabla de los geolocalizados. Le voy a añadir una nueva geometría. ¿Para qué? Para que puedan convivir en este momento, solamente durante el script, que puede hacer una capa tanto de línea como de punto. Entonces ahora añado una nueva geometría, selecciono y ahora voy a sombrear lo siguiente, que es cálculo de la geolocalización mientras sentencia SQL PostgreSQL. Todo este script lo que va a hacer es que va a calcular a partir de este eje, ¿ves? De este eje que está acá. Yo por eso me gusta que lo que sea visible, ¿no? De todo este eje, él sabe o sea, él va a calcular en este script, él va a calcular cuán largo es, qué altura es, si es izquierda, o sea, si la ubicación es izquierda, te vas a ir un offset, o sea, te vas a ir a la izquierda y si es derecho, te vas a ir a la derecha. Y esa ubicación va a ser calculada a partir de la interpolación que va a ser de largo de la calle. Y este dato interpolar y este largo de la calle
vienen de estos dos datos que se calcularon al principio, que es que él calcula cuando hace la tabla cuánto va a interpolar en función del largo del eje de la calle. Esto es para que ustedes puedan entender cómo se hizo este código. Ustedes, si tienen otro eje, simplemente sustituyen la tabla y sustituyen la ubicación y va a funcionar exactamente igual. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a rellenar, va a hacer un llenado de este nuevo campo de geometría 2 a partir de uno que llamamos geometría 3, que va a ser no es más que hacer una interpolación, ¿ve? De la ubicación, que la altura la pusimos, si mal no recuerdo, al 350, del largo del eje que tenga ese eje. Entonces simplemente le vamos a hacer, sombreamos todo, como acaban de ver, se le sombreamos todo y le digo ejecutar, ¿ve? Tan rápido como lo acaban de ver, eso fue instantáneo. Esto es lo importante del POSGI. Bueno, y por último, ahora qué vamos a hacer, yo acá dice eliminación de campos del proceso de cálculo. Bueno, mira, a la tabla Santa Rosa, elimíname el campo de eje, que son tipo líneas, porque para qué me importa que sea la guía, yo me interesa el punto que me acabo de ubicar. Ya no me interesa saber que ese punto tiene tanto del lado de la izquierda, no me interesa saber que ese punto tenía un largo de calle, ni cuánto había que interpolar, ni qué lado estaba. Y por lo tanto, ahora ese, como ya me eliminaste el geon que era el tipo línea, ahora agárrame el geon de tipo punto, conviértelo en geon solamente, y ese nuevo geon, hazle un índice espacial. Esto está así, como lo ven allí. Ustedes agarran, le dan ejecutar y acaba de hacer eso en menos de 74 milisegundos. ¿Qué acabamos de hacer? Es simple. Ustedes agarran, ven toda esta capa, lo que van a hacer es que la voy a eliminar, porque ven que está de línea, porque todavía está en memoria, la voy a eliminar. Y voy a irme de nuevo a donde dice navegador. Vean que ahorita dice que es de línea, se trazó localizada. Pero si yo le digo en public que haga actualizar, cambia Santa Rosa de línea a una capa de punto. Le doy de punto y vean que ahora en la calle donde estamos coloco un punto y este debe ser, seguramente, si mueve las capas y sombreo este punto debe ser no más que mi amigo. Este no es este, ¿no? Rodrigo Morel, porque está en la calle, ¿viste? Yo estoy aquí buscando quién es este, aquí fue, en la calle Hilario Lago, ¿verdad? Al 350, que es donde estaba él, ni siquiera, esto no, ni siquiera tiene, viste que desapareció los datos de Rodrigo, o sea, que esta calle va al 300, 300, 400, y que esta capa de punto, que este puntico está acá, ¿ve? Que es 350, vean que es a la mitad del eje del lado derecho. Porque esta calle debe ser en subida, me imagino que es así, por eso que viene está de este lado, está nuestro amigo Morel. Y así como está mi amigo Morel, ustedes cuando hagan su ejercicio, les colocará un punto en donde ustedes hayan dicho que es el eje que hayan cargado y a la altura que ustedes hayan dicho. Ustedes pueden hacer cualquier ejemplo con cualquier otra calle de Santa Rosa. Bueno, esta es la primera parte del taller. Si ustedes consideran que fue muy rápido, bueno, queda un video, pueden echar para adelante, para atrás, pueden retroceder y seguramente podrán seguirme el ritmo. Voy a hacer la segunda parte del taller. Ah, Otra bueno, para que... consulta, Dime, Mauricio. Rodrigo. Desde el administrador de base de datos de QGIS, Ajá. teniendo la extensión PostGIS en la base de datos y conexión, ¿se puede correr los scripts sin necesidad de tener Sí. pgAdmin? Sí, Rodrigo. Ve, eso que me pregunta Rodrigo, ciertamente es una pregunta del taller. Vean que ustedes cuando se meten, cuando ustedes van al menú, su menú administrador de base de datos, y se paran en el esquema público, ustedes pueden acá abrir la ventana SQL, que si ven visualmente es muy parecida a la ventana que tiene PageAdmin. Entonces ustedes pueden agarrar todo este código, les dices, seleccionar todo. Le digo copiar y me lo llevo al QGIS. Y acá en la misma ventana me puede decir pegar. Y pudiesen estar exactamente lo mismo. Solamente lo que no me gusta que tiene QGIS, por ejemplo, si esto es un UDEP, que lo puedo ejecutar, yo le digo ejecutar y no me dice cuánto se tardó, 203 segundos, pero no me dice si funciona o no funcionó. Por eso no me gusta ejecutar script en la consola. SQL de QGIS. Sí funciona, claro que funciona, se puede utilizar, solamente que no me está dando los alertas o los errores que pueden estar ejecutándose en la base de datos. Por eso es que por lo correcto es utilizar un
todo basado en una conexión que permita ver estas cosas, que a medida que retorno exitosamente, porque si hubiese un error, me avisa que hubo un error y dónde está el error. Acá simplemente me está diciendo que se ejecuta y no sabemos si funcionó o no funcionó. Por eso es que no utilizo el gestor SQL de la base de datos de QGIS. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, un minuto, voy a tomar agua y vamos a la siguiente parte. Bueno, algunas cosas. Yo no lo hice ese día, pero vean que una cosa que yo decía en el taller, una cosa que yo decía en el taller, es que usted puede hacer un análisis. Bueno, veamos una cosa aquí rapidito. Una cosa sencillita para que vean acá. Vean acá. Se supone que este ha sido la geolocalización de las personas que han estado haciendo el taller. Estos estuvieron en la Pampa. Se hizo en la Pampa. Vean, yo pude sacar con esta capa de puntos. Vean que es una capa de puntos. Yo la voy, lo que es más, la voy a duplicar para no dañar, ¿ves? La copia, ¿no? Usted la copia. Y con esta copia yo pudiese, así tan rápidamente como en QGIS, mover propiedades y en vez de ser símbolo único, hazme un mapa de calor. Y que me la rampa me la haga, no sé, de colores, vidiris. Y aquí lo voy a hacer que sea más intenso, invertir rampa color. Lo que voy a decir. Bueno, entonces lo vamos a hacer al revés. Propiedades. Le voy a decir ahora que invertir. ¿Ven? Y lo voy a colocar debajo de los C. Y ahí van a ver dónde está la mayor concentración de los participantes. ¿Ven? Pueden hacer análisis de cualquier tipo. Lo importante es que un dato está localizado, es que ustedes pueden hacer todo el análisis que ustedes quieran. Sea, yo puede ser, no sé, casos de personas que tuvieron dengue. Entonces, mira, ¿dónde está el foco del dengue? Miren, compañeros, si todos están acá y aquí debe haber algo, ustedes pueden agarrar en el mapa y ver qué hay ahí, ver dónde está el foco. ¿Ven? Eso me pasa. O sea, esto es sumamente útil. Sumamente útil. Se puede hacer para muchas cosas. ¿Vieron lo rápido que se puede hacer? Son más puntos. Bueno, acto seguido haremos la segunda parte que no es más que el geocoding inverso. Para el geocoding inverso, es lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar de ahí mi navegador y algo que pasa, y ciertamente, si ustedes por casualidad, ustedes ven que el punto, ven que no está cayendo donde corresponde. Ustedes creen, oye, pero este punto no me está cayendo donde es. Ah, lo que pasa es que está contra la proyección 2082. Entonces, simplemente vayan a la base de datos, como acabo de hacer yo, y carguen la capa que está con la proyección 2082. Y ahí van a ver que sí cae en el eje que corresponde. Eso también ocurrió en el taller. Alguien lo preguntó y yo cuando hacía este ejercicio me solía pasar porque no recordaba. Si ustedes ven que el punto no está cayendo de, es que la proyección sigue siendo la de WF Santa Rosa. Entonces simplemente carguen la capa que ustedes crearon en la base de datos con la proyección 2082 y van a darse cuenta que sí cae el punto sobre el eje porque, como repito, no se puede hacer medición de distancias con coordenadas geográficas, sino con coordenadas planas. Buen detalle que me acabo de recordar. Perdonen que no lo había dicho, entonces ya esta capa que era WFS, vean que esta es la que está en WFS, ¿ven? En la Pampa, y este es el que está en mi base de datos en local. Se hace poder aquí en propiedades y se van a dar cuenta. Dice que está en, perdón, la información que está en la, ¿ven? En la base de datos de la Pampa Hidra, en localhost, ¿ven? Pero quería que vieran que está viniendo de allí y que la proyección de ese SRID es 2082, mientras que la de la hidera, esta que está acá, ¿ven? Sí, ven que está como desplazada, pero acá no, era en propiedades. Lo importante, seguro que a alguno le puede pasar, es que la proyección de esta es 4326. Entonces, si ven que los puntos están desplazados, porque la proyección no es la correcta. Entonces, utilicen la proyección de la VG de calle que está, que ustedes crean en la base de datos. Bueno, acto seguido vamos al siguiente ejercicio. Perdónenlo. Aclaración. Me voy al navegador y aquí eso está. Yo tengo varias conexiones hechas. Yo voy a agarrar solamente una conexión simple OpenStreetMap que seguramente la deben tener cada uno de ustedes. ¿Ven? Me acaba de cargar OpenStreetMap y yo lo voy a llevar para abajo, para que quede por debajo. Le voy a agarrar y lo apago esta capa y esta capa. Vean, vean acá. Aquí está Morel, ¿no? Que quedó acá. Está aquí. Acá
Él es mi amigo Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno está en Hilario Lago, ¿eh? Vean que aquí está la calle 25 de Mayo, aquí está la farmacia Don Bosco, vean que aquí está la farmacia Don Bosco, y este eje no es más que la calle Rivadavia entre el 100 y 200. Entonces, ¿cómo yo pudiese hacer la codificación inversa? Bueno, miren, miren lo que vamos a hacer. Paso número uno, ¿no? Voy a agarrar, voy a generar una capa, voy a añadir una capa, voy a añadirla, voy a crear, ¿eh? Puede ser, no, no es añadir, es crear una capa, perdón. Vamos a crear una capa y lo más común que la mayoría sabe hacer es un shape. Así que voy a crear una capa de tipo shape. ¿De acuerdo? ¿Sé cómo se va a llamar archivo? Bueno, mi archivo lo voy a guardar en el escritorio. Acá está ya por defecto, pero quiero que es importante que sepan, yo lo voy a guardar en otro lado para que se entienda por qué lo voy a guardar en descarga, para que vean así. Es importante que el archivo se va a llamar en mayúscula inversa. Y es un archivo de tipo shape. ¿Por qué lo estoy llamando inversa? Porque vean a continuación, yo voy a agarrar y voy a volver a la URL donde está todos los códigos que ustedes van a utilizar, que está, como les repito, esto está debajo del video. Van ahí donde dice este que es el primero, que es el que es el código inversa. Ustedes lo van a descargar. ¿De acuerdo? Y voy a ir a la capa de descargas, ¿ven? Y vamos a ver este que dice el código inversa. Le digo abrir con, lo denota. Y vean que cuando él va a hacer la codificación inversa, él está llamando a una capa que se llama inversa. Por lo tanto, yo voy a aprovechar para que todo salga bien, así como está en el código. Que cuando yo cree la capa en QGIS, que finalmente voy a llevar a la base de datos, la voy a llamar inversa en mayúscula. Entonces es un tipo de tipo shape y así lo voy a guardar en descarga, ¿no? ¿Qué tipo de geometría? Obviamente es una capa de punto y acá vamos a agarrar y vamos a añadir un campo que se llama nombre. El nombre lo vamos a poner, no sé, nombre. ¿Por qué? Porque vamos a ese campo de nombre, vamos a poner el nombre de lo que estamos haciendo. ¿Qué tipo de texto? Aquí le digo añadir un campo, o sea, estoy creando una capa, estoy creando una nueva capa que va a ser un tipo shape, la voy a guardar en la carpeta de descarga y se va a llamar inversa. El punto shape lo genera automáticamente. ¿En qué proyección? Bueno, esto es importante. Durante el taller, por error, no le puse la proyección que correspondía cuando la estaba exportando. No importa, yo lo voy a dejar así mismo en 4326. Vamos a hacerlo así mismo. Y explico qué vamos a hacer cuando vayamos a exportar la base de datos. Entonces, estoy creando una capa nueva. ¿De acuerdo? Que se llama inversa. Yo estoy aquí apagando esto para que se entienda qué estamos haciendo. Tengo una capa que se llama inversa, que es un shape que está en la carpeta de descarga. Si voy para acá, aquí debería aparecer, ¿ve? Todos los elementos que componen un shape. Recuerden que un shape está compuesto por varios archivos. Dice check, que dice P, la proyección, la tabla de datos y debe ser el índice espacial. El índice, un check. Bueno, vamos a entrar en modo edición de esta capa. Abrimos edición y mira lo que vamos a hacer. Vamos a añadir un punto. ¿Dónde? En cualquier punto que ustedes vean de OpenStreetMap. Yo voy a crear aquí un puntico. Acá está, pasando un poco. Y vea que me está pidiendo dos cosas. Uno, que le pongo un ID. Bueno, voy a poner ID 1. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, lo que estoy viendo allí, farmacia Don Bosco. ¿Perdón? Voy a crear un par de punticos. Mira, acá está uno que se llama. Será bodegón, la palabra. Será bodegón. Vamos a crear un puntico acá. No puede ser el 1. Vayan creando un ID continuo que se llama ahora bodegón Don Bosco, ¿no? Así. Yo no sé si se dice bodegón, pero me estimo que sí. Don Cristóbal, ¿no? De uno Cristóbal, ¿no? Y voy a crear otro puntico aquí que se llama, aquí hay un punto que se llama, que es el ID 3. Ya con estos tres es suficiente. Gallo Rajera, algo así. Gallo Herrajes. He creado tres puntos. O sea, voy a apagar la capa de OpenStreetMap y veo que hay tres puntos allí, ¿no? ¿Qué es lo importante que vamos a hacer con esos tres puntos? ¿Eh? Terminamos la edición. Me dice que si lo deseo guardar. Y vean que ahora si me voy a
La tabla de atributos, voy a ver los tres elementos. En el punto 1 está la farmacia Don Bosco, en el ID 2 está el bosque de San Cristóbal y en el ID 3 el gallo raje. Bueno, ¿qué hace la codificación inversa? Pues a una capa de puntos que no tenga direcciones, le da la dirección a ese punto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa capa inversa, como ustedes la acaban de crear y que le acaban de colocar tres puntos, lo vamos a llevar a la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos al menú, base de datos, submenú, administrador de base de datos, y nos vamos a seleccionar public, ¿verdad? Miren que todavía me tiene aquí el código, lo puedo cerrar, no me hace falta. Me paro acá en público, le digo importar. ¿Qué voy a importar? La capa inversa, ¿no? Que es esta que está acá, inversa. ¿Y qué es el detalle importante? ¿Se acuerdan que el SRID, cuando lo creé, está en 426, pero cuando se hace el código, yo estoy casándolo contra los ejes de calle que están en la proyección 2082, porque es la única manera de medir distancias de manera correcta. Porque lo que está haciendo es un join espacial entre ese punto que he dibujado contra el eje de vía más cercano, para a partir de allí casar esa ubicación con la dirección en donde se encuentra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que cuando lleves, o sea, la SRID de origen es coordenadas geográficas y lo voy a llevar a coordenadas planas. Entonces lo voy a cambiar del 4326 a. Bueno, lo pueden buscar, en este caso tiene 2082, ¿no? Y aquí dice 2082, La Pampa. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a hacer una transformación de la capa de puntos que está en geográfico, lo lleva a plana, a la base de datos. Le digo que cree un índice espacial y le doy a aceptar. Así de simple. Ya está. Veamos ahora qué hacemos ahora, ¿no? Me voy a mi base de datos. Vean que si yo le voy aquí refrescar, va a aparecer la tabla inversa. Entonces agarramos y le digo botón derecho, herramienta de consulta para que me abra una nueva ventana de consulta. Y voy a ir al código que descargué, que es SQL GeoCoding Inversa, que es este que está acá, que ya lo abrí. ¿De acuerdo? SQL GeoCoding Inversa. Le digo editar. Seleccionar todo, editar, copiar, me voy al PGAdmin y le digo acá, botón derecho, pegar. ¿Ven? Y pega el geocódigo. El script, perdón, que hace la geocodificación inversa. ¿Qué hace este script? Bueno, miren, es simple, ¿no? A la capa de inversa, que no tiene ni calle, ni direcciones, ni alturas, le va a crear esos campos, ¿no? Entonces dice, aquí dice, se añaden los campos cuando dan los valores de calle y sus alturas. Bueno, selecciona todo esto. Y es como que esta tabla que tiene en este instante, ¿ves que tiene dos columnas? Que nada más el ID y el geon. O sea, el ID, el geon, que es el geon, que es el punto propiamente, porque ese punto existe, que es el que dibujamos, que no se ve en el GIS. Recuerden que en el GIS se ve, obviamente, la tabla de atributos, ven nada más el ID y el nombre, porque la parte geométrica está en el shape, que es transparente. O sea, ustedes ven el punto es este. Mientras que en una base de datos, el campo geon es el que contiene la geometría. Entonces, voy a añadir estos nuevos campos que no tienen más que en la calle donde va a guardar el nombre y las alturas de cada uno de los lados. Entonces, sombreo todo esto, le doy ejecutar. Si me voy acá a la capa inversa y le digo refrescar, van a ver que ahora tiene los campos que le acabo de añadir, que no es más que calle, tipo texto y las alturas de tipo numérico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, miren, este código está acá. Todo este código que está acá, que van a sombrear aquí en adelante, hace que va a llenar estos campos que yo he colocado, que es la calle y la cada una de esas alturas, a partir de un análisis espacial que hace el punto, calculando cuál es el eje más cercano. Y cuando toca el eje más cercano, de ese eje más cercano, va a llenar los valores de cada uno de estos campos que acabo de añadir. Y él los calcula de manera interna. Esto es un geoproceso que se hace en la base de datos, ¿eh? Simplemente lo sombreo todo y le doy ejecutar. Así de simple. ¿Ven? Me acaba de decir que le hizo un update a los tres datos que acabo de llenar. Ahora, ¿cómo verificamos que lo hizo bien? Nos regresamos al QGIS, ¿verdad? Esta inversa, obviamente, es el que está en descarga en mi carpeta de descarga, que fue el que creé en el QGIS, pero el que necesito traerme es el que está en la base de datos. Entonces, vuelvo acá,
Minimizo acá, me voy a la pampa Hidera, le digo que refresque y voy acá al que dice inversa y acá le digo añadir capa al proyecto. La capa inversa acaba de añadir el proyecto. Entonces vean que hay una inversa que es el shape, que no tiene, que ese shape lo que tiene son los dos campos, pero el que me traigo a la base de datos va a tener ahora los campos calle y sus respectivas alturas, ¿ves? Las calles y esos campos van a estar llenados a partir que hizo contra el enlace más cercano. Vean, ¿ves? O sea, ¿qué me está diciendo? Bueno, mira que esta formación un poco está en la calle arriba entre la altura 100 y 200. Veamos si eso es cierto. Vamos acá, que tengo una preestimada y me dice que él está en la calle Rivadavia. ¿Por qué será que aquí dice? Corregir, vamos a ver. ¿Por qué será? Vamos a ver. Aquí tenemos la de Santa Rosa. Ajá. Aquí como que se mueve. Aquí tengo un detalle. Quiere decir que esto está desplazado. Vamos a ver cómo se llama esta calle. Info. Esta calle se llama Rivadavia. Vean que esto está desplazado, porque cuando yo cargué el OpenStreetMap, vean que yo lo cargué con la proyección del proyecto que está en contra 326. Y cuando lo cargué, debía haberlo cargado con la proyección 2082 para que lo hiciera bien. Sin embargo, supongamos que este fue el punto que dibujamos. Él me está diciendo que este punto que está acá, que es el inversa que yo acabo de dibujar, ¿verdad? Que era como ese Don Bosco, el eje más cercano es este eje que está acá. Y ese eje debe ser la calle Rivadavia, ¿verdad? Entre el 100 y el 200. De esta manera, como ven acá, está haciendo la geolocalización inversa. Ah, pero Mauricio, pero ¿y por qué no me pone la altura? Y bueno, realmente la geolocalización inversa no es más que darle un par de darle el valor del eje de altura. Porque ya el punto está diciendo exactamente dónde está. Simplemente lo que le estoy dando es un valor. Porque si yo digo, bueno, mira, voy a la formación de Don Bosco que está entre la altura 100 y 200. Bueno, cuando llego a la calle Rivadavia entre 100 y 200, yo allí entiendo que determino cuál es la formación de Don Bosco. Porque ustedes van a tener una capa de puntos, de elementos distintos. No sé, su censo de que hayan hecho con una capa de puntos y lo que le quieren dar dirección a esos puntos que hayan dicho, ¿no? Importante, bueno, vieron que yo cuando cargué por OpenStreetMap lo cargó con la proyección del proyecto. Es que para que esto quede bien, cuando vayan a cargar por OpenStreetMap, yo voy a ver si lo puedo hacer acá. Quiero volver al navegador, le voy a decir acá a la XYZ que cuando carguen por OpenStreetMap, bueno, está desplazado. La manera de corregir esto a los participantes que vean esto a destiempo es que vuelvan a hacer todo de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque la proyección del proyecto está en 426. La pueden cambiar acá. ¿Ven? La pueden cambiar acá. 2082, que era, ¿no? La era Pampa. ¿Ven? Y corrigen todo. ¿Ven que se desplazó? ¿Ven que se desplazó el OpenStreetMap? Entonces, lo que hacen es que eliminan el OpenStreetMap y lo vuelven a cargar. Y ahora cuando lo carguen, sí va a cargarla con la proyección que corresponde, que era 2082. Y no lo está haciendo, tengo que hacer todo de nuevo. O sea, todo de nuevo es cargar el proyecto, limpiar el proyecto y cargar la capa. Vean que el proyecto está en 426 porque es la proyección por defecto. Vayan al navegador y carguen la capa, bueno, la de los ejes. Esta es la de los ejes 2082. Y ahora, cuando tienen esta capa de eje 2082, ahora sí, con esta proyección, cargan el OpenStreetMap. Miré el navegador y ahora sí me debería corregir la proyección del OpenStreetMap. OpenStreetMap. Y vean ahora que si yo invierto el orden de las capas, ahora sí me trae los bien. Ah, no, esto ya es un tema ahí que tengo que ver cómo se resuelve. Bueno, esto es tarea pendiente para mí. Seguro que es alguna cosa que ya ese día ya me funcionó. Debe ser alguna cosa que tengo que, cuando cargo la capa, tengo que decir en qué proyección está. Vamos a ver si lo puedo corregir. Propiedades. Esto es 2082. Ahora sí debería funcionar. No. Bueno. Ese día me funcionó y ahorita me está haciendo en este taller, en segunda parte, una falla. Pero bueno, eso es, como repito, o sea, tiene que ver con proyecciones y tengo que corregir.
cuando cargo la capa, tengo que decirle que la proyección es la proyección del sistema y tengo que estar atento que la proyección de mi proyecto esté en 2082. Pero si se dan cuenta que cuando lo hice en el primer momento, o sea, si hubiese hecho todo perfecto, que cuando cargara el Predictive Map, con la proyección que era, ¿verdad? Así que y voy a cambiar acá a 2082 antes de cargar cualquier cosa. 2082. Voy al navegador, cargo los Predictive Map primeramente. Aquí me está diciendo algo, ¿eh? Me está diciendo que reproyecte. Bueno, debe ser este entonces. Inversa, vamos a hacer acá. Ajá, y ahora voy a cargar la capa desde la base de datos. En la base de datos que es esta que dice 2082. Y ahora me voy acá a Santa Rosa y le digo Zoom to Lion. Y bueno, ahí tienen que las ejes corresponden con la proyección de la Map. Y vea que me está como cambiando la proyección, pero es que esto es un tema que la proyección de la Map se está haciendo una proyección interna, porque la Map seguramente su origen es otro tipo de proyección, seguramente que son coordenadas geográficas. Pero vea que ahora sí me empalma, ¿ven? O sea, si ven los colores de los ejes, están cayendo sobre los ejes de OpenStreetMap. Eso tiene todo que ver, vea que esto, bueno, que son geógrafos, entienden esto mejor que yo, que soy, y no es tema que, el tema de las proyecciones es un tema bastante, bastante complejo, bastante, que requiere mucho conocimiento, pero en general no es más que en representar en igual sistema coordenada. Y ahora sí pudiese, pues, dibujar los puntos, pero vieron que cuando lo dibujé, me estaban cayendo, ahí está, lo guardé de inversa, en la ubicación que le había dicho. ¿Okay? Lo de inversa, lo pongo por acá arriba, hago un poquito acá, y vean que los puntos me cayeron en las calles que correspondían. Que este punto, que era lo que en ese momento había dicho que era la ubicación de la farmacia de Don Bosco, ¿verdad? Que estaba contra este que está acá. Bueno, dicho esto, este fue el taller que hicimos ese día. Hoy lo estamos repitiendo. Conmigo Morel. Vuelvo otra vez para acá, para el taller. Espero que. Bueno, acá terminaría el taller. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Márquez. Este es mi correo. Esta presentación está acá, que hoy te la estoy mostrando. Está dentro de los insumos que están en la URL. Está acá en la ubicación, esto es URL, y repito, está en la parte inferior de este video. Ahí van a conseguir la URL y esta presentación que está acá, la pueden descargar, la pueden ver. Como repito, todo el que haga el taller, me gustaría ver, como esta carpeta está abierta, ustedes pueden aquí hacer una captura de pantalla de este QGIS para demostrarme que lo hicieron el taller. Que le funcionó, pueden hacer una pantalla, ¿no? Y pueden guardarlo allí, porque es una carpeta abierta, está editada por todo, y pueden, cuando vayan llenando, ¿ves? Cuando ustedes vayan llenando sus datos, está en la URL, ustedes hacen acá la lista de direcciones y créense uno nuevo, o sea, es ficticio, ¿ves? Esto es ficticio, es que pongan alguna dirección de las pampas que ustedes consideren, y vayan llenando sus datos, y esto va a perdurar en el tiempo. Si ustedes, dentro de 5 años, no sé, 2028, ustedes entendieron, usted puede añadirse un nuevo registro más simplemente extendiendo el listado. Bueno, muchísimas gracias a la gente de ERA, a todos el que esté viendo este video en el tiempo y bueno, ahí están todos los datos, cualquier cosa pueden preguntar, pueden escribir incluso quieran y yo con gusto les responderé. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias a todos. Mauricio. La verdad es que muy buena explicación, bien práctica, se entendió perfectamente. Y bueno, agradecerte en primera instancia por tu predisposición para la elaboración de este video tutorial. Y también siempre agradecer al grupo técnico de trabajo y capacitación, como también al grupo técnico de trabajo de difusión y comunicación que siempre nos da el soporte técnico. Y bueno, como decías, este material va a estar en el canal de IDERA y debajo de en la descripción se van a encontrar el link de acceso a los materiales. Bueno, espero que les sea útil tanto a los participantes como a toda la comunidad de IDERA. Y bueno, como siempre, agradecerte, Mauricio, por la predisposición.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos siempre a la orden. Dale, nos estamos viendo pronto y bueno, espero que estés muy bien y bueno, mando un saludo grande y muchas gracias. Gracias, Rodrigo.